Bueno, nosotros ahora, gracias al Consejo Federal de Inversiones, que nos invitó a mí y a dos grandes artistas, que para mí es un honor poder compartir con ellos esta sala. Bueno, estamos presentando relatos construidos que tiene que ver con el diálogo íntimo. Nosotros hacemos generalmente abstracto, expresionismo abstracto, y trabajamos inconscientemente a través del gesto, dejamos que el gesto trabaje solo y saque todo lo que tenemos para decir, ¿no? Esto creo que es un diálogo íntimo que surge en el taller. Y bueno, toda esta obra que se está poniendo acá es de la tirada de obras del 2017 y 2018. Es una selección de cuadros cuando yo empiezo a pintar en formato más grande, porque antes pintaba en formato más pequeño. Así que estoy como encaminado en el tema de empezar a trabajar con un formato más grande y ya con una evolución pictórica bastante importante con respecto al tiempo que fue pasando y se fue desarrollando todo esto. Y bueno, las obras que hice son tintas chinas sobre papel de arroz, en un trabajo gráfico de mi obra. Yo por un tiempo dejé el color, el año pasado hice un proceso con líneas gráfico sobre papel de arroz, digamos. Esa es la característica de esta obra. A mí me parece muy positiva para el desarrollo del arte e impulsar el arte, sobre todo en artistas que no somos tan conocidos en capital, del interior. Es como, me parece un trabajo muy interesante, federal, que aporta mucho a la cultura.